preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos. Aquí en Demos Radio Visual con River Amor y Sentimiento hasta las 21 horas nos vamos a estar quedando hoy, y es momento de pasar a una sección que nos gusta hacer, porque siempre decimos que River es pasado, presente y futuro, y hace un tiempo inauguramos la No Efeméride, donde nos ponemos a repasar algún hecho histórico de nuestra rica historia. Hoy decidimos, un poco en honor a lo que fue exactamente el campeón de la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia, le ganó a Lanús. Y ¿cómo lo pronunció? Lanús. ¿Se escuchó mal? Se escuchó mal. No, tiene que haber sido acá un problema en el en el sonido. Bueno, saludos a Pepe San. Bueno, entonces, no, sí. No somos un grupo rencoroso para nada. No, no, para no, ese sí. Él sobre todo. Mal agradecido. Sí. Entra en la bolsita ahí con Cedrés y alguno más. No, porque Cedrés no hizo inferiores. Este lo tenemos. Bueno, exactamente, vimos Corrientes. No quiero ser duro. Entonces, ganó la Sudamericana Defensa y Justicia, partidazo, no vamos a hablar de eso porque no nos compete, pero el técnico de Defensa y Justicia, por supuesto, es Hernán Jorge Crespo, quien es uno de los ídolos de River. Sí. Ganó la Libertadores, ni más ni menos los dos goles de la final, aquel 26 de junio de 1996. Algunos le indilgan otras cosas, como si ganar una Libertadores no fuera suficiente, ¿no? No volvió. Pero bueno, después se explicó por qué, ¿no? Después se explicó, cabe nadie uno solo, coincido, pero para mí una cosa no quita la otra. Y en honor a lo que fue entonces la victoria de Crespo, del equipo de Crespo en la Copa Sudamericana, nos ponemos a repasar el debut en River, 7 de noviembre de 1993. ¿Cuántos años tenías, Andrés? 4. Qué zarpa. Bien. Ahí estamos viendo, ese día hizo 3 goles el Cookie Silvani, el Mencho Mediavilla. Qué delantero el Mencho, Vos no lo viste el Mencho. No llegaste a verlo. Nosotros lo vimos al final del Mencho. Sí. Tremendo delantero. Ese día entraba en el segundo tiempo. Crespo. Y 3 años después ganaba ni más ni menos que la Copa Libertadores. Así que la pregunta es, mientras vemos las imágenes de ese partido, que no se ve mucho de Crespo, porque entró en el segundo tiempo, pero bueno, es el partido que hace honor, el partido que hace historia para Valdanito, le decían Valdanito. ¿Quién metió gol? Hernán, el hormiga. Sí. 4-1 a Newell's. Encima no Newell's. 4-1 a Newell's. Linda esa remera de Sancho, ¿no? Sí. Yo la tengo. La primera que tuvo. La primera tengo, que tuvo. La tengo, y la tengo filmada, esa. ¿Por? Pero por el plantel del 2000. Qué raro lo que pasó. Un cuadrito igual, ¿eh? Es para marcarla directamente. ¿Parte del plantel del 2000, los cuatro fantásticos? Sí. Muy bueno. Poquito, ¿eh? Muy bueno. Bueno, entonces, 4-1 Newell's, 3 goles del Mencho, 1 del Hormiga. 4-1 Newell's, y en el segundo tiempo entraba. Mira, ni lo gritaba, ya está. Como que ya fue. Entraba Crespo. ¿Qué se acuerdan de Crespo, más allá de la final, obviamente? ¿Qué quieren aportar? Yo, por mi edad, sí, lo que más me acuerdo es todo el 96. O sea, claro. Yo me tengo como más presente, yo tenía 10 años, y ahí fue como que. Lo tengo mucho más. Claro. Su juego, su entrega, los goles. Incluso de ahí juega, gana Libertadores y se va. Uh-huh. Por lo tanto, que es cierto que lo vimos poco con la camiseta de River, lo vimos mucho con la camiseta de la selección. Parma, yo me acuerdo de Parma, Lazio, de esa época. Un poquito más de grande ya, ¿no? Un fenómeno. Yo creo que a Crespo lo que le pasó y lo opacó un poco fue Batistuta. Sí.
fue el Bati. Y a pesar de que acá, por lo menos nosotros, no me queda claro vos, somos bielcistas, la verdad que no merecía una oportunidad. No quiso don Marcelo juntar dos nueves. Y por eso Crespo. Pero durante un tiempo fue el máximo goleador de las selecciones eliminatorias. Así que cabeceaba un delantero todo, importantísimo, con una potencia, una potencia impresionante, sí, de características similares al Bati. Jugaba bien de espaldas, aparte pivoteaba bien, con mucha definición, lógicamente, bien de cabeza. La verdad es súper completo, súper completo. Y bueno, lamentablemente no volvió a tiempo. Y nos quedamos con las ganas. Nos quedamos con las ganas de verlo. Porque no vino. Sí, sí. Hubo oferta, pero les pedían devolución. Claro, retorno. Bien. Era una época complicada del club. Porque ahora es buenísima la época. No, bueno, pero está un poquito más acomodado el tema de este, por lo menos. Bueno. Hasta ahí. Así que bueno, ahí recordamos y homenajeamos a nuestra manera a Crespo, uno de los mejores nueves que salieron del semillero en los últimos 30 años, sin duda, A ver si vuelve como técnico en algún momento, ¿por qué no? Yo no me acuerdo si, yo hay cosas que no me acuerdo si digo al aire o no. A mí me gusta, creo que a Crespo le falta como entrenador, me parece que es un buen proyecto de técnico, siento que le falta. Pero los que ahora lo quieren poner como representante Gallardo es quemarlo. Totalmente. Vale. El que venga después de Gallardo le va a pasar mal. No, la verdad que preferiría que sea pocas el Pipo Grosito. Sí. Que le vaya mal, que se vaya. Que se vaya. Que se vaya. O sea, que venga, le vaya mal, se vaya, como le fue mal la vez que vino. se vaya. Y después ya empecemos de vuelta. ¿Cómo tenés toda la mochila? Sí, no vas a poder perder. No vas a poder perder. Que se quede Vizcay. No sé. Wuhan dicen que puede ir al instituto. Wuhan. Va a desarmar el Hay que ver, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Hay que ver si Vizcay se banca todas las paradas de pecho que se bancó Gallardo. No es lo mismo. Yo creo, así lo digo hace años. Y antes de que se divorcie del Cholo Simeone, para mí es Burgos. Burgos, puede ser. Bueno, pero con Burgos me pasa lo mismo con Crespo. Yo quiero que le vaya bien. Está obvio. Igual si es pero de la escuela. Con quien hace años que Enzo está hablando es con Burgos. Si es de la escuela del Cholo, no sé. Lo vi. Ya claro. Cuando dijo escuela, ya lo vi venir. La escuela del Cholo te la regalo. 4-4-2 todos los partidos. No es de eso. No creo, la verdad que no creo. No. La verdad que no creo. Propone, es de proponer. Lo que invito a que vean su Instagram. Habla de táctica, está proponiendo cambios de reglamento. Ojo, igual me parece que Burgos es un tipo que si tiene personalidad para venir por Gallardo, es Burgos también, sí, ¿eh? Es verdad, porque sí. Ahí sí, el tipo, si hay algo que no le falta, es personalidad. Así que me parece que. Y anda a discutirle algo, ¿no? Igual, igual más allá de que fantaseamos con estas situaciones, hay una emoción por hablar del sucesor de Gallardo de algunos sectores, sí, que no se les cae la baba. Aparece uno que gana dos partidos, este sucesor de Gallardo. Así que, bueno, tranquilos, que por ahora el muñeco. Sí, sí. Igual volviendo a Crespo, muy meritorio lo que hizo con Defensa y Justicia, la radio jugó muy bien. Lo que hizo Manfi también. Manfi también jugaba bien, no le acompañaban los resultados. Totalmente. Pero muy bien esa. Una propuesta súper interesante. Me da la sensación que le encanta la cámara. Sí, me parece a mí. Sí, sí. Y eso me parece que no le juega a favor en un equipo grande como River, ¿no? Porque ahí no es como Defensa, que salís campeón y van todos con el con la banderita blanca. Pero es un tipo bicho. Eso seguro. Pero en River tenés que bajar un poquito el perfil. Tener la autoestima. En River tenés que bajar el perfil porque te van a estar pinchando todo el tiempo y te van a estar buscando el pelo de huevo todo el tiempo. Igual a veces para absorber la presión en también, momentos difíciles. Por está ejemplo, bueno. Ramón era vivía hablando sí, para llevarse todo él. Sí, pero no es Ramón. Pero cuando no se dan los resultados se la bancaba también, sí, Ramón, sí. ¿Eh?
absorbía toda la presión. Sí, pero Ramón se la empezó a bancar después de ganar a Libertadores. Porque, bueno, pero la tenía que ganar para bancártela. Porque antes de eso, River le fue pésimo en el 95 y Ramón no paraba las balas así. Lo que pasa era, un jugador muy importante en la historia y eso le jugó a favor de la historia de River. Pero empezó a pararla de pecho cuando empezó a ganar todo lo que ganó. Obviamente. Y entonces ahí con la espalda que tiene, supo absorber la presión y fue importante. Ahora, si viene Crespo, por más importante que haya sido la historia de River y por más sudamericana que haya ganado con Defensa y Justicia, ganás, perdés 5 partidos. No, olvidate. Y llueven las críticas. Se te va a complicar. Sí. Así que, bueno, vamos a... Veremos qué pasa. A ver qué pasa. Noticia de último momento, señor. Uy, qué miedo que tengo. Uno de estos, el que queda, se tiene una oferta. Bueno, otra más. Llegado... Enzo. Oferta por Enzo, de... Celta de Vigo. Este chacho... Otro que ya se llevó a Augusto Solari, ya está. Otro que se hará para suceder. ¿No está conforme? Y pero sería raro que se vaya el Celta y que no vaya a Benfica. Pero de Benfica no llegó nada. No llegó nada, pero... Lo que están hablando es del Celta. ¿Cómo se está armando el chacho? Sí, igual pierde... No gana hace 5 o 6 partidos el Celta. Viene flojo el Celta de Vigo. Había iniciado negociaciones con los agentes de Enzo Pérez. Ya es formal. Ahora, la pregunta es, Enzo Pérez, la oferta de Turquía, ¿la rechazó para no jugar en Turquía? No, la rechazó por un tema familiar, ¿eh? Uh-huh. Para no ir a vivir a Turquía. Sí. Exacto. Hay que ver si quieren ir a vivir a Vigo, la familia de... Pero es España, habla el mismo idioma. Ajá. Bueno, sería... Ahí sí, hay que... Va, no sé, está Sosa. A comprar, sí, sí. Está Sosa. Zuku. Y a Zuku le costó. Como relevo, Zuku me parece que está muy bien. Sí. Cuando se tuvo que afirmar, le costó un poco. Pero tal vez era el momento de apostar por Sosa. Si no, ¿para qué lo tenés? Uh-huh. No pretendamos mucho, entonces. Sí, es así. Pero está mal bajar la cabeza un poquito y decir, no. Quizás es un año para volver a acomodarse. Y teniendo a Gallardo ser competitivo desde ahí. Sí, sí, sí. Sin pedirle que haga milagros, aunque ya los ha hecho. Darle rodaje a los pibes. Que es lo que viene haciendo ya. O sea, el 2020 también fue así. Sí. Un plantel corto con pibes. Que se terminaron adaptando bastante bien. Exactamente. Pero que tenía una base importante. De un bifinalista de América. Sí. Bueno, noticia de último momento entonces, oferta del Celta de Vigo por Enzo Pérez. Continuará. La oferta de Turquía para River, ¿cuánto incluía? ¿O cómo era ese tema? No, o sea, lo hablaron directamente con el representante. O sea, River no le queda nada. Ni siquiera sí. Llegó algo para River, no. Hablaron. Y se cortó desde ahí. ¿Cuánto cobramos por eso? ¿Cuánto pedimos? Si Montiel vale 10. ¿Venta? ¿Decís? ¿Una venta? Y sí. Sí, a préstamos ahí. Y... 5 por lo menos. 5 mínimo, sí. Pasa, es un jugador grande. Hay que ver si el Celta pone 5 o 6 palos por un jugador nosotros tan grande. Compramos a Prato por 13. ¿Cómo? 31 años. Y sí, quedó bien pago. Sí, bueno. Quedó bien pago. Lo estamos pagando, ¿no? Vemos bastante plata. Entre otros, veamos por ahí. Bueno, entonces, nada, repetir la noticia de último momento, la oferta del Celta de Vigo o el acercamiento del Celta de Vigo para llevarse el Celta de Vigo de Chacho Caudet a Enzo Pérez, lo que sí sería una baja importantísima para River. ¿Querías decir algo? No, el campo de juego, se me cruzó por también la cabeza. Lo mismo, iba a decir, el campo de juego. ¿Está mejor? Hay pasto. Hay pasto en el Monumental. Está amarillito por algunos sectores, sí, hemos visto algunas fotos. No, yo la última que vi de ayer está toda verde. Sí, mucho yo filtro. Yo vi algunas hoy. Mucho filtro. Vi algunas tocadinguis. Sí. Con sí, el sí. Cielo. Rompió la silla. Esa hamburguesa tuve más. Bueno. Tengo que bajar de peso, chicos. Bueno. Entonces, con campo de juego, decir eso, que está mejor.
Estamos en... Para fines de febrero, ¿no? Principios de marzo. Claro, el tema es que tenemos que seguir garpando a la Independiente, entonces. Exactamente. O a quien sea. Para porque arrancar el torneo, en principio, Copa Argentina, sí. Copa Argentina y Supercopa Argentina es neutral. Exacto. Pero si la Liga arranca el 14... Rodolfo local... dijo que ya en la Liga, el primer partido que tocaba, íbamos a ser local. Ah, ¿sí? Sí. Bueno. Bueno, la Copa Libertadores se sortea el 5 de febrero. 5 de febrero. 5 de febrero, entonces, ya con campeón definido. Y arranca el 17 las fases. Los playoffs. River empieza a jugar en abril. Zona de grupos, exactamente, y el 5 de febrero sabremos. Entonces se viene un febrero cargadísimo con River, porque hay mucho partido, hay sorteo de Copa Libertadores, sabremos cuál es el grupo de la Copa Diego Maradona, así que es un febrero distinto a los que estamos acostumbrados. ¿Sí? Exactamente. Bueno, muy bien. Estamos llegando al final de este programa. Son las 9 menos 10 de la noche. Y tenemos el anuncio para hacer que este es hoy. Íbamos a parar en febrero, como dijimos antes. Eso es lo que teníamos pautado. No paramos como programa porque la actualidad nos empuja a continuar. Pero sí es nuestro último programa aquí en Demos, a radio a la cual estamos eternamente agradecidos. Por el espacio, por las comodidades que nos han brindado, por la buena voluntad, por la cual cualquier problema que hubo, que siempre los hay, sobre todo en un año tan difícil, donde la técnica fue todo un desafío, donde la mayoría del año, de nuestro año, tuvimos que hacerlo cada uno de nosotros desde nuestra casa por esta maldita pandemia, apenas se pudo. Ahí estamos viendo imágenes de mirá qué joven que estaba. Qué poca barba que tenía. Mira, ese fue el primero, ¿no? Ese fue el primer programa, exactamente. Mirá qué pegaditos que estábamos. Ese podía. Mirá qué pegaditos que estábamos. Mirá cara de Andrés, todavía estaba Martínez Cuarta en River. Estaba contento, estaba rebosante. Bueno, teníamos la bandera, teníamos un montón de cosas. Bueno, pero entonces los auriculares de colores que eran acá de la radio, ahora hay que venir cada uno con su auricular, cada uno con lo propio. ¿Qué pasó con los tuyos, los nuevos que tenías? Estaban sin batería. Olvidé de cargarlos. Por favor. Bueno, así que la verdad, primero me gustaría que en estos minutos finales repasemos lo que fue nuestro año, demos nuestro primer año al aire como River Amor y Sentimiento, y qué recuerdan. Arrancamos con la entrevista al Beto, lo primero que se me ve. Nuestro padrino. Exactamente. Cumpliendo un sueño, creo, al aire, ¿no? De los tres, o por lo menos mío. No, sin duda. Estaba muy nervioso. Porque ya lo conoce. Sí. Capitana, pues ya lo conoce. Ahí vemos cuando estuvimos hablando por la estatua, que ahí quedó pendiente, paradísima por la pandemia también. ¿Hay algún momento que quieran, o algunos momentos que quieran resaltar de este año? Principalmente, iba a decir, a la gente de las filiales, cómo nos bancó en plena pandemia. Sumándose con los testimonios de todo el lado del mundo. Estuvimos en Israel, en Bolivia, estuvimos en Miami, que estamos viendo, sí. Estuvimos en Málaga, en Sydney. En Sydney. Estuvimos en Brooklyn, a Sopla Rodo, sí. Muy bien. Cochabamba, los chicos Bolivia, de Cochabamba. Dijo ahí. Bien, alguna sí. De Brasil, ¿no? No sé si lo mencionaron. No. ¿Brasil metimos? Brasil. No metimos. Nos llevamos a. Ah, no, iba a salir la de San metimos Pablo. San Martín de los Andes. San Martín de los Andes. En Argentina. Muchas, exactamente. Muchas movidas solidarias, sobre todo, ¿no? Para hacer la subcomisión del hincha también. Hablamos con la subcomisión del hincha, hablamos con autoridades del club, tanto. Oficialistas como oposición, exactamente. Hablamos con Mayada dos veces, ya un amigo de la casa. Amigo. Hablamos con el Maleo Ferreira, como después le diste, pero al aire no le diste. hablamos con Coria, con el Pichicudero, con Pipa Gancedo, Luciana Rubinska. Hablamos con Luciana Rubisca también. El Pato Filiol. El gran Pato Filiol. Hablamos con el Pato Filiol y con el Beto Alonso. Dos grandes ídolos de nuestra historia. La verdad que... Camila Iannini también.
Sí, mira, también, mi amiga. Exactamente. El departamento de mujeres. Hablamos con gente del fútbol femenino. Fútbol femenino. Este, con el entrenador, con este, sí. Carolina Billy Zamberri. Este, así que le hemos dado a todos, Le hemos dado a todos. Mientras vemos imágenes, mira, de la nota cuando hicimos con el Pipa Gancedo. Este, la verdad que muy contentos con el programa que hicimos. Este, por ser nuestro debut. Nuestro debut conocernos como... también al aire, porque lo, vamos a decir la verdad, nosotros no nos conocemos. Ese primer plano me mataba. Mira, tenía una campera, me quiero morir, me da calor verme con campera. Decir lo que decía Marta recién, que lo dijimos acá en el primer programa, que recién me fijé, fue el 2 de marzo, estamos cerca de cumplir nuestro primer año. Dijimos, bueno, Marta y yo hicimos este, la facultad juntos. Sí. Pero no nos vimos nunca más. Terminó la facultad. ¿Hace cuánto? 2006 terminamos. Así que, bueno, estaba en la primaria, Andrés, todavía. 2006, no, ya estaba terminando la secundaria. Bueno, nosotros terminamos la facultad. Tampoco hay tanta diferencia. Este, como decía, este, con Marta de ahí no nos vimos más. Y con Andrés no nos conocíamos. Nos conocimos al aire, literal. Sí. Él me mandó un mensaje por Instagram. Cero fe encima. Dije, no me va a contestar ni a palos. Y hace el toque, le dije sí. Al toque, nos juntamos, nos pusimos de acuerdo. En principio era un programa deportivo nosotros general. Nosotros ya habíamos hablado el año anterior. En 2019 estuvimos a punto de empezar algo. Sí. No se concretó y se concretó acá con este equipo. La verdad que yo muy contento. Un placer. Este, sí, muy contento por lo que hemos logrado. Así que antes de pasar a saludar también a la radio y despedirnos. Las autoridades. Con exactamente, con Mario, con Rodo. Que, y Rodo, un crack. Mario y Rodo como autoridades y Rodo del otro lado del vidrio siempre, este, ya sea estando acá en el estudio, también cuando estuvimos desde casa, que era un chino, me imagino, Rodo, hacer que todo salga como correspondía, no solo por nosotros tres, sino enganchar las notas, la verdad que un laburo bravísimo, así que mil gracias, Rodo, mil gracias a Mario también, que bueno, que nos estuvieron bancando durante este año, un año difícil, por cómo se dio, las cosas no se dieron como nos hubieran encantado desde el principio, por la pandemia. Exacto. pero la verdad que la radio siempre le puso el pecho, nosotros también, y por eso llegamos hasta aquí con esta alegría que tenemos de haber hecho este programa. Creo que hicimos un buen producto. Digno. Un producto más serio que el de... Ya que no somos muy serios, sí, sí. Pero un producto... Y todo a pulmón, literal. Hubo ahí cuando estuve en la cancha. Sí. Cuando volví después de tantos meses. Hemos hecho muchas cosas, chicos, la verdad, hemos hecho muchas cosas. Este, qué envidia, igual que volviste. Yo tengo unas manijas por volver, este, aunque sea lo viste roto. Bueno. Estuve ahí caminando en la mitad de la cancha. Qué ganas de volver, por Dios. No volvemos más, chicos. Este año sepan, parece que está no volvemos más. Sí. No volvemos más. Bueno, estamos cerca del final, así que Andrés, si querés decir algo más del programa, de la radio, serán tus últimas palabras. Que espero que sea... Ah, vos te vas de vacaciones, vos, así que... Este, espero que sea un hasta el luego. Tipo, mira, tenemos el loco por vos. Loco por vos. Este... El otro día viendo la grilla, repasando las grillas, vi una sección que no sé qué es, que decía la grilla, que era volver a sus orígenes. Volver a sus orígenes. La grilla, había dos grillas seguidas que teníamos, en la grilla volver a sus orígenes. Yo digo, ¿qué es esto? No sé qué. No me acuerdo. Ustedes tampoco, perfecto. Tal vez lo propusimos y nunca lo hicimos. Puede ser. Puede haber pasado, que nunca haya salido al aire y quedó ahí en la grilla. Bueno, perdón. Que sea un hasta luego, eso. Ese es mi deseo y agradecerle a Rodolfo y a Mario Neto. A Rodolfo y a Mario por todo lo que nos bancaron en este año. ¿Capitana? También agradecerle principalmente a Rodo, que lo volvía loco con los archivos y bueno, nos mandábamos mensajitos en la previa, durante el programa también cuando estábamos en casa. Así que siempre ahí al pie del cañón y agradecerle a todos. Así que bueno, nos volveremos a ver.
estén atentos a las redes sociales de River Amor y Sentimiento, que habrá novedades por ahí de cómo sigue. El lunes que viene estamos al aire, ¿eh? Así que estén atentos porque ahí habrá habrá sin el señor Berenguer. No, yo el lunes que viene estoy todavía. Ah. Este tipo ya se fue 3-4 veces, ¿eh? ¿En un año? No, un tigre metió, después se fue a pescar, tigre, ahora se va de vacaciones. Bueno. La verdad que descansó, está descansado. Sí. Descansado mira, está. Estás colgado. Sí, un calor. Está complicado. 50 grados. Bueno, entonces, ¿pero el lunes que viene estamos al aire o no? Estamos. ¿Vos estás? Estamos. ¿Tú dos? Sí. Yo no estoy dormido. No, estamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. De verdad, de corazón, mil gracias a Demos, mil gracias a todos los que estuvieron este año con nosotros. Para nosotros fue un placer enorme estar todo este año, aunque fue difícil, con mucho tiempo sin actividad, metiendo dos notas por programa muchas veces, porque la pandemia nos jugó en contra, pero la verdad que salimos a flote. Agradecerle a ustedes dos también por todo lo que hicieron para el programa. Así que nada, esto ha sido todo aquí por Demos. River Amor y Sentimiento continúa, pero las gracias eternas, y como dijo Andrés, la radio tiene eso, siempre uno se vuelve a encontrar. Así que gracias Demos, y a todos los que están del otro lado, nos volveremos a ver el lunes que viene. Un abrazo grande, buena semana. Gracias. Si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, pueden hacerlo a través de Twitter en @riveresamor, Facebook River Amor y Sentimiento OK, y en Instagram River Amor y Sentimiento.